Exactamente, o sea, y también la energía en el universo, si tú lo tienes claro, lo que no puedes estar sentado esperando que las oportunidades te vengan y luego llorar por ello, o sea, eso no va así. No puedes esperar teniendo una mente cerrada que los demás te van a venir a regalar cosas. No, tú tienes que hacer cosas, tienes que crear, tienes que ponerlo ahí fuera para que te lleguen esas oportunidades, tienes que ir a hablar con la gente. Networking de toda la vida, aunque, y no es, hay una diferencia entre lamer culos y networking. Tú no tienes que ir a chupar culos de nadie, tú simplemente tienes que estar y mostrar lo que tú eres. Los demás vienen solos. O sea, si tú haces algo bien, los demás lo van a reconocer solos, pero si no te muestras, ¿cómo te van a ver? Y eso es la gran cuestión de la vergüenza, del amor propio, de la renegación de mucha gente, del despecho de mucha gente, ¿no? Y entender que hay momentos malos y frustraciones y momentos de sentirse perdido, pero mantenerlo claro cuál es tu objetivo y no desistir. Eso es la gran lección del artista, man. Eso es la gran, grandísima lección del artista. Y es perseverancia, constancia, disciplina en ti mismo, en levantarte tú, en hacerlo tú. A mí me cuesta mucho, tío. A mí me cuesta mucho. Si no tengo gente alrededor que esté haciendo algo parecido, como que me cuesta arrancar y sacar la energía porque es como que soy la única que está haciendo esto, estoy loca. Cuando hay muchísima gente, pero quizás no estén a mi alrededor, ¿no? Y ahora recién es cuando estoy sacando esas energías por mí. Y porque ya me cansé, ¿no? Porque me di cuenta que soy yo la que quiere hacerlo. No es nadie más que quiere. O sea, luego los demás se unen a mí. Pero soy yo la que tira. Soy yo la que tiene que tirar de mi carro. Es mi carro. Es mi idea. Es mi proyecto. Es mi aspiración. No tiene por qué ser el de los demás. Aunque, ahora siendo agente musical que soy, cuando intento ser la persona que yo necesitaba y quiero ayudar a la gente que tienen ganas y se sienten perdidos o con baja autoestima, y quiero ayudarles a darles ese empujón, aunque sea que vean que hay alguien que les apoya, hay alguien que cree en ellos. O sea, yo sí que hago ese ejercicio de intentar ser la persona que yo necesitaba. Igual que se saca esa energía para hacer ejercicio, se puede sacar algo para cultivarse. Exactamente. Como dice Chojin, es hora de aprender a planear de verdad, no solo a diseñar deseos. Exactamente, tío. Yo, por ejemplo, ahora mismo, lo que más me ha costado y lo que más me está costando es a la hora de decir, venga, voy a poner un horario para hacer esto de Twitch, ¿no? Y he tardado, o sea, lo que te digo, he tardado que 2 años o algo así en decir, venga, voy a hacerlo, ya está, o sea, me da igual si...